Es una gran... Yo entiendo, antes de que me lo diga, porque me lo va a decir, no vamos a descender, vamos a luchar. Pero, señor Fernández, hablando con mucha claridad, ahí sí ya no hay vuelta de hoja, que si yo tenga razón o no, el descenso está a la vuelta de la esquina. Y a veces, en esas posibilidades, aunque ustedes hagan los puntos fantásticos, si otros los alcanzan, dependen de otros. Entonces, ¿qué plan habría? Bueno, la posibilidad existe del descenso, aunque nunca pasa por nuestra cabeza esa situación. Por eso debimos habernos preparado, debimos haber hecho las cosas como las estamos haciendo ahora para no vernos en esta situación. Hoy hemos conformado un equipo muy competitivo y bueno, vamos a luchar por 26, por 27, por 28, por 30 y tantos puntos, como usted lo dice. Y la verdad, sentimos que si respondemos con estos puntos, vamos a salir adelante. Si por desgracia, y lo pensé hoy, estamos en posición inclusive de liguilla, pero si no nos alcanzan los puntos, podemos quedar fuera de la liguilla. Ah, claro. Claro, un equipo que desciende no tiene derecho a... Por reglamento, un equipo que desciende... En el segundo torneo. En el primero sí hay chance, aunque estuviera de... yo no sé si matemáticamente ya eso sería cosa de irse al reglamento, pero a fin de cuentas en este... En este si ustedes estarían fuera con todo, ¿no? Así es, así lo establece el reglamento. Y sería pues muy triste. Eso lo han platicado, señor Fernández. Estas posibilidades ustedes ya las han platicado con el gobernador, con la gente de Veracruz, con la gente del fútbol, esta posibilidad. Porque en Veracruz, bueno, usted tiene, ¿cuánto tiempo en Veracruz? 6 meses. 6 meses. Yo tengo casi 50 años. Y en el asunto del fútbol, acá vamos a cumplir 14 años en este asunto de la crónica deportiva y los tiburones y todo ese rollo. Y, señor Fernández, lo he platicado en algunas ocasiones y he sido criticado por esta gente que nos está viendo ahora, por los aficionados, he sido criticado también muchas ocasiones. Y esa fue una de ellas cuando dije, yo no le tengo miedo al descenso. No le tengo miedo al descenso. Le tengo miedo a seguir sin nada. A seguir sin una infraestructura, sin campos de entrenamientos, a seguir con gente que venga 6 meses o un año y vámonos, y cambio, y cambio. A eso le tengo miedo. Eso es lo que me da pavor, seguir con eso. El que descienda a un equipo, bueno, son cosas del fútbol, pero yo tengo más miedo a no tener infraestructura. Señor Fernández, por eso le platicaba esto, por eso le preguntaba a usted eso, porque pues me parece que Profuto es una empresa dedicada al fútbol profesional, que a fin de cuentas, pues yo no sé, por eso platicaba, si ya han comentado y platicado, ¿no?, con la gente que está ahora con el fútbol, porque si llegasen ustedes a descender, yo escuché al señor de la Torre que no van a cobrar un quinto como empresa. Igual así pasa, igual hasta nos dejan algo, pero no sería eso... una, ¿cómo se llama esto? ¿No sería una situación así que, ah, bueno, qué bueno, pues no van a cobrar ni modo, qué bueno, ¿no? Nos va a alcanzar para otra cosa. No, un consuelo, exactamente, no sería un consuelo, ¿no? Por eso, yo quisiera, no para mí tal vez, sino para los aficionados, ver dónde pisamos con Profut. Ver dónde pisamos futbolísticamente con Fidel Herrera. Por eso las mismas preguntas prácticamente a Fidel y a usted. Sí, bueno, nosotros estaremos hasta el último momento trabajando intensamente junto con cuerpo técnico y con los jugadores para sacar adelante esta situación. Tenemos la convicción y aplicaremos todo nuestro talento
aplicaremos toda nuestra experiencia de muchos años en el fútbol para aplicarlo y para sacar adelante a las gentes. Tenemos también compañeros de Profut y del Veracruz que trabajan codo con nosotros, porque la directiva y el Veracruz no es Alberto de la Torre y Gonzalo Fernández. Somos mucha gente que está alrededor, que está trabajando en fuerzas básicas, está haciendo todo lo necesario para que una vez brincado, sorteado este primer escollo del descenso, ¿verdad?, continuemos, porque el plan presentado al señor gobernador no fue por 6 meses, no fue por 1 año. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto por 3 y 5 años. Entonces, que venga a resolver el problema de la niñez y de la juventud y de la cantera que deberá tener Veracruz para no volver a pasar por estos problemas que está actualmente padeciendo. Amigos de Cancha Caliente, estamos con el señor Gonzalo Fernández, presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz, que está con nosotros, le agradecemos muchísimo. Vamos a entrar en el asunto de la encuesta, porque quiero comentarle que aquí en esta página de Cancha Caliente, no creo que esté, pero digo activo todavía, porque han pasado muchas preguntas, muchas encuestas, pero le dijimos a la gente en un momento dado, ¿a quién preferían? ¿Si a Carlos Reyes Simón o a Profut con De la Torre? Barrió De la Torre. La gente que ahora tal vez no le gustan algunas cosas, porque lo muestra, esa gente votó por ustedes, ¿eh? La mayoría, o sea, en pocas palabras, en cuestiones políticas, ustedes barrieron como el rojo en esas elecciones pasadas. ¿Ah, sí? ¿Pero? No lo sabía. ¿Pero no lo sabía usted? No. Bueno, pues qué bueno que lo sepa para que... Yo creo que es una... Me podría pensar yo que es un estímulo más para ustedes, ¿no? Claro. Pensar que la gente no es que no haya querido, así lo vi yo, a Carlos Reyes Simón, porque es un veracruzano, es trabajador, es honesto, es serio, es un tipo que aprende rápido. Los que votamos por Carlos Reyes Simón pensamos que era la mejor opción. Los que votaron por Profut y De la Torre pensaron en el profesionalismo de Profut, la experiencia de la Torre, el currículum que tiene Alberto, no se compara con el de Carlos. Entonces hay una diferencia. Pero bueno, haremos un corte muy breve, ¿le parece? Y regresamos para platicar más, hay mucho más que la gente quiere preguntarle. Muy bien. ¿Sí? Regresamos después de un corte. Sale. Regresamos.